Muchísimas gracias eh, por estar aquí con nosotros en este día. Hoy vamos a tener una, una mesa de trabajo interesante sobre la encuesta de tendencias juveniles 2018. Y un poquito antes de presentar a nuestros compañeros que están aquí, yo quisiera mencionar muy brevemente... Eh, desde aquí desde el instituto de investigaciones sociales una de las áreas de trabajo que tenemos es el área de jóvenes arrancamos hace hace 30 años trabajando eh, cuando había un problema severo de violencia con las pandillas con los chavos banda y toda esta cuestión que mataban policías y que criminalizaban a los chavos y los detenían ilegalmente y, y había todo una, un conflicto de, de interés muy, muy fuerte entre los jóvenes y la ciudad y, y sus autoridades. Entonces el proyecto de aquí del instituto surgió por parte del gobierno del distrito federal en la época de Ramón Aguirre cuando dijo, necesitamos un diagnóstico de jóvenes que se metan a, a revisar qué es lo que está pasando, por qué se están matando, quiénes son estos chavos, cuál es el futuro de estos chavos, ¿no? ¿Qué, qué va a suceder con estos jóvenes. Estoy hablando de 1987, o sea, hace 31 años. Entonces hicimos un diagnóstico, hicimos un mapa, una, una cartografía social para identificar las zonas, las concentraciones, los tipos de chavos quiénes eran, cómo vivían, cómo se relacionaban con sus familias, con sus amigos, este, por qué eran cuates, en dónde se peleaban, en fin, qué sucedía. Después de entregar ese, ese reporte, eh, cambió el gobierno. Ojo, terminó Ramón Aguirre y entró Manuel Camacho. Y entonces la gente de Manuel Camacho llevó a la Secretaría de Desarrollo Social a la doctora Alejandra Moreno Toscano y entonces vio el mapa. <laughs> el mapa con todos los nombres, ¿no? Y era, y era un mapa que era casi como un directorio telefónico. Venían los nombres de las bandas y, y decía ahí este Mocos, sapos, cerdos, bastardos, picudos, ¿no? <laughs> y entonces me dice me dice, pues ¿cuántos son? Y le dije, eh, oye Alejandra, pues ¿cuántos policías tienes? Pues tenemos como treinta mil policías, dije, ah, pero le tocan como 800 chavos por policía dije, y la única forma que el gobierno ha, ha hecho para enfrentar a estos jóvenes es mandando a la policía y detenerlos ilegalmente ¿no? y entonces me dijo invéntate algo In inventa un mecanismo para acercarte con ellos y para poder empezar a tener una relación y así fue como surgió aquí en el, en el Instituto de Investigaciones Sociales una unidad que ahora se llama Unidad de Estudios sobre la Juventud. Esta unidad de estudios sobre la juventud, más allá de, 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 digamos, de trabajar específicamente estadísticas, lo que trabajamos son modelos de intervención. O sea, lo que buscamos son formas de interpretar lo que está sucediendo, cómo podernos acercar, cómo poder comunicarles directamente a los chavos y a las mismas autoridades qué es lo que está sucediendo. Y es un tema muy, muy, muy complejo. No es, no es solamente aquí en la Ciudad de México, o sea, con todo el aumento de la violencia hemos estado trabajando en 25 estados de la República, en otros países estuvimos con la Mara Salvatrucha, en, en, en El Salvador estuvimos en, en las favelas brasileñas. O sea, en un montón de lados hemos aplicado este asunto. Y hay un esfuerzo muy grande que es este que estamos presentando el día de hoy sobre esta encuesta de eh, jóvenes, que es, digamos, una parte final de este sexenio, de este 2012-2018 y yo quiero agradecer mucho a, a María Fernanda Olvera que está aquí con nosotros que es la, la directora del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México que, digamos fue la coordinadora de este de, de este asunto ahorita entraremos un poquito más en materia ¿no? la parte interesante es que tomar digamos una responsabilidad eh, pública ser, ser un funcionario público, ¿no? Y decir, a ver, yo, yo me voy a hacer cargo de, de, de los jóvenes, digámoslo así. Más allá de, 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 de que lo puedas hacer bien o lo puedas hacer mal, creo que necesita de una orientación de largo plazo, una, una visión que trascienda una, una lógica existencial, que, 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 que conecte tu existencia hacia el futuro, no solamente tuyo, sino el futuro de esta gente. Finalmente, ser un funcionario público implica tu responsabilidad desde un escritorio con un montón de gente para la cual vas a trabajar. Si no existe eso, no sé para qué existen los funcionarios públicos. Normalmente, uno de los de las graves problemas que tenemos en el país es que las políticas públicas son trienales, son seccionales y a veces siguen y a veces se cancelan, y a veces cambian, y a veces desaparecen. Y entonces, de repente, pues aparece un, un líder que te dice, pues sigue habiendo tantos pobres, y los pobres siguen aumentando, porque nunca se han atendido bien estos. Y aquí este, subrayo esto porque el trabajo, digamos, de Maffer en estos seis años, fueron seis años efectivamente, Dedicados a trabajar este asunto y estas estadísticas que, que vamos a ver en un minuto, es la primera vez, la primera vez que desde la parte del gobierno se diseña una herramienta específica para meternos a, a la vida de estos chavos. Más allá de lo interesante que nos van a decir los mismos chavos de lo que están viendo, de lo que están entendiendo, de lo que están sintiendo. Son herramientas que deberían de seguirse construyendo permanentemente. O sea, esto cada dos años, cada tres años, eh, tendría que estarse repitiendo, incorporando nuevas cosas, cambiando las preguntas, metiéndonos más. Porque el, el documento, aunque aparece aquí como encuestas juveniles, lo podemos separar en las 16 delegaciones. Entonces, a cada una de las delegaciones, sea Escaposalco, sea Iztapalapa, o sea este Venustiano Carras. Cada una debería de estarse nutriendo de esta información. Y me da mucho gusto que ustedes estén aquí con nosotros, pero realmente la gente que debería estar aquí sentado son las gentes de las delegaciones. <laughs> o deberíamos encontrar el mecanismo para tener a la gente de las delegaciones para que estuviera aquí sentado. O deberíamos de tener a la gente de los institutos que van a tomar estas políticas públicas para seguir trabajando. Porque me da mucho gusto hablar con ustedes. Pero esto debería de tener una trascendencia mayor. Y no entro en, en más detalle, como verán, este estar en la universidad siempre me ha permitido ser un poquito izquierdoso, este poquito retador del asunto, ¿no? Y poder decir que hay, hay todo un trabajo que hacer. Y este trabajo, pues, con los chavos, con las nuevas generaciones que entiendan que que desde la investigación, que desde la administración pública, que desde la lógica de la gente que se dedica a hacer estos trabajos, hay conciencia, hay conciencia de desarrollo y de la necesidad que tenemos como país para seguir adelante. Entonces, voy a, a ir presentando aquí a los compañeros. Está Manuel Velázquez Miranda, que está con nosotros. Perdón, Mario. Está María Fernanda Olvera, está Estefan Schnapp y Sergio Pessoa. Los iré presentando personalmente, pero voy a darle la palabra ahorita a Mario Velázquez, que él es maestro en Derecho Constitucional de la Universidad Marista de México. Bueno, yo también soy marista del, del Centro Universitario México. <laughs> Y él ahora eh, está dirigiendo el Instituto, el presidente consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Y pues es una gente que conoce estos trabajos, que sabe la utilidad de la información. Y le voy a dar la palabra para que nos pueda hacer su comentario y después seguimos adelante con el evento. Muchas gracias, doctor. Pues ante todo, quiero agradecer a María Fernanda la invitación, no solamente a la presentación de esta encuesta de tendencias juveniles, sino a tener y mantener una coordinación de trabajo que nos ha permitido, en muchos casos, conocer más de cerca las circunstancias que se enfrentan desde las juventudes para poner, poder tomar acción, particularmente en el ejercicio de las funciones del órgano que me permito y me digno en, en presidir. Y ya lo ha dicho Héctor, el estar hoy aquí sin duda tiene un eh, reflejo de lo que necesariamente deben significar este tipo de trabajos que de manera sistemática debiéramos estar construyendo para conocer las circunstancias en las que desarrolla no solamente el trabajo de las instituciones, sino las necesidades que enfrentan sectores de población como el de las juventudes. Este tipo de documentos, este tipo de trabajos, la encuesta específicamente, nos permite conocer cuál es, lo que, cuál es el sentir de los jóvenes hacia temas, particularmente su participación política, que es en lo que me abocaré, dado la vinculación con la materia que desde luego tengo en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. ¿Qué, qué piensan los jóvenes de lo electoral? ¿Qué piensan de lo político? A su acercamiento y desde luego qué acciones desde la institución debemos abordar para que lo que hoy está mostrándonos esta encuesta de tendencias de alguna manera se vaya revirtiendo y vayamos teniendo a jóvenes con una participación más directa y activa en lo político y en verdad agradezco el estar en esta mesa con especialistas eh, que desde luego conocen tal vez mucho más lo que yo pueda tener de conocimiento de las juventudes en esta ciudad y, particularmente, de fenómenos sociales como los que enfrentamos hoy día en los temas de redes sociales y algunos otros que van dando, sin duda, una característica propia a cada una de las situaciones que nuestra ciudad y nuestro país se tienen. ¿Cuáles son los resultados de este ejercicio, de esta encuesta de tendencias juveniles 2018? Me quiero circunscribir a uno de ellos que sin duda es preocupante y que tiene una muy particular eh, referencia a la materia electoral. Los resultados de este ejercicio en donde una de las preguntas y respuestas relacionadas con ellas sobre la participación en procesos políticos y cívicos, los jóvenes nos dicen que su participación en el 80% no es bajo ninguna condición. 80% de las y los jóvenes de esta ciudad no tienen participación en ningún sentido en cuestiones vinculadas a lo político. Y este resultado, en principio, lo quiero vincular con una encuesta eh, que de igual manera, un trabajo que se hizo en el Instituto Electoral de la Ciudad de México y que nos dio el informe sobre cultura cívica de la Ciudad de México 2017 que recientemente se acaba de presentar. ¿Qué nos dice este informe? Pues de manera muy similar a los resultados de la encuesta, tiene que la participación política, no solamente de los jóvenes, sino de la mayoría de la población, está verdaderamente en condiciones mucho, muy precarias. Y de ahí la razón que lleva a preguntar es por qué los jóvenes no participan en política. ¿Cuál es la razón por la que hoy día las juventudes se sienten tan alejadas de partidos políticos, de procesos vinculados, a algo tan importante como es... Lo político, porque justamente en lo político se tiene la, de, las decisiones que desde el poder se toman y que afectan de manera directa o benefician a la sociedad. ¿Cómo el grupo de los jóvenes no está participando en política cuando la política tiene una esencia fundamentalmente de beneficio directo a la propia sociedad? Cuando hacemos un análisis a la luz de estos documentos, nos damos cuenta que esa desafección hacia la política está vinculada a lo que en términos generales se tiene como la desafección al sistema democrático en nuestro país. En la encuesta realizada por, eh, la ciudad de, eh, por el Instituto Electoral eh, de la Ciudad de México está referida a que más del 80% de las eh, ciudadanas y ciudadanos de esta ciudad sienten que no ha traído ningún beneficio nuestro sistema democrático, en particular en los temas económicos y de participación directa de la ciudadanía. Y esta circunstancia del de informe de, de cultura cívica de nuestra ciudad, pues nos lleva a que muchos de quienes hoy día cuentan con credencial para votar, porque nos lo dice esta este encuesta de tendencias, jóvenes que tienen eh, credencial para votar casi en el 90% y asumo que el 10% restante obedece a que esta encuesta incorporó a jóvenes desde los 12 años. Y este número de jóvenes donde puedo asumir que el 100% de ellos tiene credencial para votar lleva a que el 45% no votó en los pasados procesos electorales. Me refiero a 2015 y desde luego a los... E instrumentos de consulta que desarrollamos desde el Instituto Electoral, particularmente en la consulta sobre presupuesto participativo, la elección de comités y consejos de los pueblos, que son instrumentos de participación directa donde los jóvenes, las jóvenes, están muy alejados de ello. Y en ese sentido, me parece que este tipo de instrumentos son fundamentales. Ya lo decía Héctor. Este es un primer instrumento que necesariamente deberemos ir actualizando con cierta temporalidad. Porque a partir de este tipo de instrumentos podremos, quienes ejercemos función pública, hacer el diseño de nuestras políticas, de nuestros programas y proyectos. Porque realmente iniciar o ejecutar un programa sin base específica bajo un diagnóstico de consideraciones me parece que no puede tener efectividad. Este tipo de instrumentos me parece que son fundamentales para esos, para esos efectos. Y voy a poner un ejemplo concreto. En 2015 tuvimos una participación ciudadana en las elecciones intermedias de poco más del 40%. Sin duda que las elecciones intermedias siempre disminuyen en cuanto a la participación, pero teníamos un antecedente de las elecciones presidenciales que eran concurrentes con la elección de la jefatura de gobierno de 2012, particularmente con un poco más del 65% de participación y antes de ella una participación un poco más amplia en el 2000 de, con el 69%. Y el tema vinculado a ello es que el sector que menor participación en este tipo de ejercicios democráticos es, tenía son las y los jóvenes. Si bien debo hacer una referencia y una distinción de que quienes tienen por primera vez en sus manos una credencial para votar, me refiero jóvenes de 18 y 19 años, sí participan en mayor número que aquellos que teniendo 20 hasta 25 años no lo hacen y hay una disminución verdaderamente importante. De tal suerte que hay un fenómeno en, en el eh, que cruzando la línea de los 19 años, hace que los jóvenes, las jóvenes, se alejen de la urna y desde luego su participación sea referencial. Y esa participación de juventudes, que estamos hablando de cerca del 25% de la lista nominal, trae necesariamente un reto institucional para efecto de poder incorporarlos a los procesos políticos y a la toma de decisiones tan importantes como definir quienes nos gobernarán en los eh, periodos inmediatos. Y basado en estos eh, documentos que se han realizado y particularmente las encuestas y los estudios que se realizaron en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, es que tomamos una definición de los proyectos vinculados al ejercicio y al proceso electoral 2017-2018. ¿Cuál era la razón? de la no participación política de los jóvenes en, en, en la Ciudad de México. Lo dice esta encuesta, nosotros lo habíamos ya medido. La falta de información. La falta de información hacia las y los jóvenes relacionadas no solamente con las propuestas o oferta política de quienes son candidatos o candidatas, sino la propia de la autoridad electoral quien no desagrega los textos eh, legales que son en un lenguaje engorroso hacia documentos que sean de fácil lectura y sobre todo que tengan los elementos sustantivos para que las y los jóvenes los conozcan y a partir de ellos puedan tomar una participación. Y justo en ese sentido es que para 2018 se dio una preeminencia a la información a partir de uno de los instrumentos que hoy día la tecnología nos ha puesto en la mano que son las redes sociales. Y justamente en ello se eh, llevó a cabo una, un proyecto mucho muy específico para poder a través de los denominados ABC, que son la parte sustantiva de las disposiciones normativas convertidas en lenguaje llano, la eh, eh, difusión de todas las actividades institucionales, de las prohibiciones, de lo que ocurriría durante el proceso electoral en sus cuatro etapas y desde luego la posibilidad de tener una interactuación con las y los jóvenes. Y en ese sentido, debo decirles que el resultado, en principio, fue el hecho de que en los debates, que seguramente algunos de ustedes recordarán que se organizaron para la jefatura de gobierno, fuimos tendencia no por horas sino incluso por días y esa tendencia debo ser claro fue originada no tanto por cuestiones sustantivas de la propia, del propio debate, sino incluso por los memes o por alguna referencia curiosa de quienes participaban en estos debates públicos. Pero eso era un primer acercamiento, porque a partir de esta circunstancia que permitió a los jóvenes eh, comunicarse entre sí para generar tendencia en las redes sociales, permitió de alguna forma tener la posibilidad de de revisar los debates que estaban en las plataformas del instituto y que de alguna forma permitió sin duda a quienes no lo habían visto acercarse a esta forma de participación política. Y esta eh, eh, acción institucional fue reforzada por otras eh, vinculadas particularmente a los temas de interés de las juventudes, porque hablar desde las instituciones públicas es muy difícil. Las y los jóvenes cuando advierten un mensaje en el que va implícito el, el lenguaje oficial, lo primero que hacen es mover, moverle al dial, cambiar de canal o simple y sencillamente no tomar eh, ninguna atención a esos mensajes institucionales. Y de ahí que el Instituto Electoral haya tomado eh, una eh, acción mucho muy importante para su campaña de difusión y vincularla a los, eh, al juego al, al, al juego de fútbol particularmente porque era un día un año del mundial y en razón de ello pasión por las elecciones fue la estrategia que utilizamos en el instituto electoral para que con base en un tema de interés de las juventudes pudiéramos nosotros ir abordando los temas electorales que debo decirlo tienen muchísima relación el trabajo en conjunto, el trabajo informado, el conocimiento de las reglas son elementos mucho, muy importantes que permiten a quienes dan seguimiento al fútbol estar atentos y desde luego poder juzgar las actividades del árbitro, de los jugadores y desde luego en razón de ello tener un resultado mucho más eh, directo a lo que uno piensa. Y en razón de esta eh, in, pues, eh, eh, acción de la eh, estrategia de comunicación y junto con otras actividades que desde el propio instituto se pudieron hacer logramos que aquellos eh, niveles de participación que estaban entre los 60 de, eh, de, de participación directa en ese tipo de elecciones se elevaran a más del 70 por ciento 71 poco más de 71 por ciento fue la participación de las eh, ciudadanas ciudadanos en esta ciudad en un año decisivo para la democracia en nuestro país y en nuestra ciudad sin duda. Y justamente en razón de ello es que reiteramos que este tipo de documentos, este tipo de informes que se presentan y que nos permiten generar un diagnóstico de lo que efectivamente tienen. Como expectativa, los jóvenes y los demás grupos de la sociedad en nuestra ciudad son fundamentales para diseñar los proyectos y programas. Nosotros, en ese sentido, agradecemos a El Enjube esa posibilidad que nos dio de acercarnos a las juventudes. Y hoy día. Debo decirlo y, y no quisiera comprometer públicamente a Héctor, pero estamos pensando en que el Instituto de Investigaciones Sociales, a través de este eh, instituto, que de esta unidad de estudios de la juventud, podamos generar un mejor trabajo que nos permita avanzar en la, eh, ante la juventud, en incorporarlos a algo tan importante y decisivo como es la acción política, la acción social, que sin duda tiene una repercusión directa en nuestro, eh, en nuestro aprecio a la democracia y a esta forma de gobierno que nos hemos dado en nuestro país y en nuestra ciudad y donde estamos advirtiendo que hay muchas personas que están considerando incluso algunas otras formas eh, de gobierno, no necesariamente democráticas, como la solución a los problemas. Creo que es muy importante tomar estos elementos que nos dan estas encuestas para que podamos rediseñar nuestros proyectos y programas y, desde luego, escuchando la voz de todas y todos los jóvenes, podamos avanzar en aspectos tan fundamentales como lo político. Reitero, hablar de lo político hoy día es alejar a, la, a las juventudes de la, acción, de la acción misma. Hablar de política desde la perspectiva de los jóvenes es hablar de corrupción, es hablar de falta de resultados, es hablar de falta de de transparencia. Y me parece que es lo que debemos de acercar más a los jóvenes, porque la acción. Conforme a la encuesta, para mejorar nuestra circunstancia vinculada a lo social, no solamente es votar. Hay muchas actividades adicionales que son necesarias para cambiar nuestro entorno, para cambiar sin duda las circunstancias que hoy enfrentamos en todos los ámbitos de lo social. Y justamente, si bien lo, eh, el, el, la acción de votar es un elemento fundamental, me parece que nuestro, nuestro accionar como ciudadanos, como parte de, de esta eh, eh, sociedad, va más allá de votar, va más allá de ir el día de la elección a tomar una decisión y sin duda está muy vinculada a la exigencia de rendición de cuentas, a la exigencia de información y desde luego a una exigencia fundamental que es la de tomar en consideración los puntos de vista de las y los jóvenes. Y vamos más allá institucionalmente hablando. Hoy día... Quienes tienen edades entre los 12 y los 18 años tienen una forma de ver la vida, una forma de ver los problemas que enfrentamos en la, en la ciudad. Y quienes con menor edad a los 12 también tienen una forma distinta y, desde luego, sufren de los mismos problemas que enfrentamos todos los días, pero de manera diferenciada. Y ahí el Instituto Electoral ha tomado algunas acciones como eh, uno de los eh, mecanismos de cultura cívica vinculados a los más. Pequeños, a los más jóvenes, que es Ciudad que Ve. Una eh, plataforma que desde las herramientas tecnológicas hoy nos permiten tomar interacción con los más pequeños para que vayan tomando conciencia de la importancia que es participar en lo social. Porque si bien es cierto, todas y todos tenemos particularmente el empeño de satisfacer las necesidades individuales, no podemos bajo ninguna circunstancia olvidarnos de lo social. La participación colectiva es lo que permite atender de mejor manera las circunstancias en las que nos eh, desarrollamos y donde podemos vivir en nuestras sociedades. Hoy día hemos tenido ejemplos muy claros de lo que significa actuar con valores como la solidaridad. Los pasados sismos del 17, los anteriores del 85, le dieron un rostro diferente a esta ciudad. Y creemos muy importante que esa forma de accionar de las juventudes encauzadas hacia otros aspectos fundamentales de la organización social pueden traernos beneficios mucho, muy importantes que permitan de manera colectiva... Tener un mejor sentido de la comunidad y, desde luego, un beneficio colectivo que nos permita estar en mejores condiciones para el desarrollo de lo individual, pero fundamentalmente con una mira de generar comunidad para un bienestar mucho más, eh, eh, mucho más enfocado hacia el gran, gran, la gran perspectiva que se tiene de ser y de mantener la posibilidad de ser felices en nuestra ciudad. Yo reitero mi agradecimiento a esta mesa porque en términos de lo que eh, se ha señalado en el documento y en los, eh, que se, los temas que seguramente se abordarán irán dando eh, mucho más luz de lo que la propia encuesta dice y realmente estos documentos, ya lo decía Héctor, pueden generar una serie de análisis mucho más profundos, mucho más específicos hacia determinados sectores de la población, porque un, un detalle muy importante del propio documento nos va diciendo cómo contestaron por género, cómo contestaron por edad. Y eso permite todavía un análisis mucho más particular que puede, en términos de la acción de los eh, funcionarios públicos, de quienes tenemos la obligación de atender este tipo de obligaciones desde las instituciones, generar auténticas políticas, auténticos programas que atiendan. De manera directa, los problemas y desde luego las aspiraciones de todas y todos los jóvenes. Yo lamentablemente tendré que retirarme en, un, en unos minutos más, pero estoy seguro que lo que aquí se ríe, las reflexiones que aquí se viertan y lo que aquí se diga serán elementos que eh, constituirán un gran bagaje para quienes eh, hoy y en el futuro tengamos que generar el diseño de políticas públicas. Quiero reiterar mi agradecimiento a eh, quienes hoy están en la mesa, a Mafer específicamente, y a todas y todos ustedes por estar hoy día en este auditorio, en un, eh, en, una, eh, en, en un evento que para mí en lo particular me llena de satisfacción porque tenemos elementos que nos permitirán en su momento atender muchas de las cuestiones que aquí se plantean. Nuevamente, muchas gracias a todas y todos. Muy buenos días. Mario, muchísimas gracias. Eh, pues, como verán, eh, esta, esta visión que nos plantea Mario, de que el 80% de los jóvenes no tienen una vinculación a lo político, eh, aparece en, en los datos y si uno profundiza ya internamente entre los grupos juveniles. Vamos a encontrar que ese concepto de política realmente se transforma en muchas otras cosas, en otras formas de agrupación, en otras formas de convivencia, en otras formas de hacer cosas. Y el reflejo de los sismos, pues es perfectamente claro. O sea, esa organización masiva que apareció con, con los sismos, pues es, es vital. Y finalmente, todo eso sí es un trabajo a futuro que. Que me sumo, ojalá, y reforzar a la comunidad para buscar una, un bienestar, una felicidad colectiva. ¿no? Pero vamos al, al, segundo, al, al segundo trabajo, digamos, que quisiera presentar hoy, después de escuchar a, a Mario en esta visión desde el, de la presidencia del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Le voy a dar la palabra a Sergio Pessoa Camacho, que él es actuario. Él es el director ejecutivo de proyectos cuantitativos, 100% market research, que es realmente la gente que se encargó de, 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 de realizar el asunto. Entonces, que la, la gran pregunta es este, obtener cómo se hizo, cuáles son las variables, cuáles fueron los indicadores, qué estamos viendo como, como investigadores, como estudiantes, ¿no? y aprovechar su experiencia para, para ver cómo se trabajó esta encuesta por favor Sergio doctor muchas gracias eh, antes que nada agradecerle a MAFER la participación en este foro un importante foro eh, creemos que está dejando un legado muy relevante al eh, de su de trabajo en la en esta época es un compromiso para todos los que aquí estamos para poder eh, recuperar esa información y, eh, y, y de alguna manera darle seguimiento con las autoridades que queden a cargo de esa institución para que toda esta base informativa sea recuperada en el futuro y sirva su propósito. Eh, eh, el propósito creo que ha sido muy bien comentado por el consejero presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México. En términos de esa relevancia hacia la, hacia la construcción de políticas públicas, eh, es importante contar con información relevante, con información eh, científica que permita hacer la redacción de ese, de ese tipo de documentos. En ese sentido, Maffer, desde un principio, cuando nos sumó al proyecto, su principal preocupación era esa. Necesitamos contar con un instrumento que realmente sirva, que sea científico, que no sea una encuesta que, que, que fácilmente pueda ser deslegitimada. No, tiene que ser un ejercicio bien hecho. Y eh, a, a, al momento en que nosotros nos integramos a su... A su, a su proyecto, entendimos claramente cuál era la, la razón y eh, fuimos eh, o buscamos ser en todo tiempo un, un equipo que coaccionara junto con el Injuve para poder llevar a cabo este importante estudio. Es, es bien importante comentarles que lo que están viendo aquí sobre la mesa, estos tomos, es únicamente el resultado de los datos de la Ciudad de México a total. Eh, les comentaba ahorita al doctor, a Estefan, eh, que probablemente haría falta los otros 16 capítulos que corresponden a las, a las delegaciones, a las alcaldías, eh, porque esa encuesta fue muy robusta. Vamos a ella. El objetivo ya lo tenemos bastante claro. Y el diseño muestral. El diseño muestral fue elaborado tomando en cuenta la participación de las 16 alcaldías. Esas 16 alcaldías tienen poblaciones distintas, no nada más por sus características, sino también por la cantidad de personas que habitan cada una de ellas. Entonces, nosotros recuperamos la información disponible eh, que había eh, en el censo del 2010 con la actualización de la encuesta intercensal 2015 para poder establecer así los parámetros necesarios para llevar a cabo esta encuesta. Eh, definimos así un número mínimo de encuestas que se deberían de levantar en cada una de las 16 alcaldías. Una vez hecho esto, estableciendo los parámetros para darle esa este, cobertura técnica suficiente, pues se desarrollaron una enorme gama de documentos. Eh, documentos del tipo procedimentales, ¿no? Este, aquí ya me está sintiendo, me está mirando con ojos de. Sí, sí, yo lo viví. <laughs> eh, porque realmente quien se encargó de levantar las. Mmm, la, la totalidad de la muestra, las prácticamente 25 mil encuestas, pues fue, fueron los chicos del Injuve, fueron las brigadas. Las brigadas, este, junto con los promotores, con los coordinadores, y. Eh, el ver en esta mesa este libro, pues es el fruto de su trabajo, un fruto bastante importante eh, de un compromiso que Maffer asumió con, con, con la dependencia y que nosotros realizamos esta documentación para cuidar el procedimiento. Era muy importante cuidar ese procedimiento, el procedimiento de llegar a una manzana que fue seleccionada al azar. Porque este diseño fue un diseño probabilístico bietápico, Quiero decir que primero se seleccionaron manzanas dentro de esas 16 alcaldías para eh, formar un marco este, probabilístico. Y al interior de cada una de estas manzanas, pues se tenía que hacer un censo, que se tenía que contar las viviendas habitadas para posteriormente seleccionar. Bajo un criterio aleatorio, aquellas viviendas en las cuales se tenía que tocar a la puerta e invitar a los jóvenes a participar de la, de la encuesta. Así entonces, este marco muestral fue el listado de las manzanas de la Ciudad de México con la información estadística disponible en ese momento. A la siguiente, por favor. Lo que les muestro ahora en la pantalla, pues es algo que aquí Maffer tiene eh, a la mano, son la, una breve imagen de la consulta, cómo se trabajó. Ese, ese fue el método de recolección. Fue un cuestionario autoaplicado eh, que fue... Eh, Bien pensado fue, fue estructurado de una forma que permitiera ir llevando al joven en, este, en, en esta encuesta de una manera partiendo de lo general a lo particular eh, hacia la mitad hacia el final de la encuesta vienen temas ya muy eh, específicos y algunos incluso muy sensibles y por eso era la idea de hacer una encuesta autoadministrada autoaplicada justamente para que los chicos los jóvenes no se sintieran. Pues de pronto invadidos con preguntas que pueden ser demasiado íntimas. Eh, hu hubo la construcción de dos cuestionarios que básicamente ¿no? este, se encargaron de recabar la información, los puntos de vista de aquellos jóvenes menores de edad, de 12 a 17 años, y de los chicos o de los jóvenes mayores de 18 a 29 años. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Ya les platicaba un poco acerca de ese operativo de campo en el cual este, nosotros formulamos todos los manuales, estuvimos muy al pendiente de todas las salidas, fueron salidas eh, masivas, eh, una cantidad enorme de, de jóvenes involucrados, presentes y participativos, debo decirlo, este, todos con el propósito de levantar la información que ahora tenemos frente a nosotros y que nos da eh, mucha visión de futuro para poder trabajar con todos estos datos. Eh, pueden ver ahí en esta imagen eh, grupo de, de, de brigadistas que están siendo, que están recibiendo la información, están recibiendo documentos, pero esa es una parte ya en campo. Previo a eso hubo sesiones de entrenamiento, sesiones de capacitación con los chicos, este acercamiento para poder entender bien qué se podía, qué eso no debía hacer en el momento de estar aplicando la consulta. Y vamos, volver, voy a decirlo así, a los brigadistas como encuestadores, eh, entrenarlos como si fuesen encuestadores eh, que pudieran llevar a cabo ese trabajo. Nosotros hicimos la supervisión, estuvimos con ellos presentes, dándoles seguimiento, eh, acompañándolos, viendo, eh, conociendo las, las problemáticas del campo. Que para ellos de pronto era natural lo que se iban a encontrar, pero no necesariamente era natural el, el, el lidiar con la operación que, 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 que solicitaba un ejercicio de este tipo, de este tamaño. El cuestionario nos ayudó a, a, para, para hacer más ágil, automatizada, debería decir, eh, la captura de los datos. Y esta misma captura de datos también fue realizada por Linjube. Lin JUVE también estuvo a cargo de este de esta gran tarea. Y, y digo gran tarea porque se escucha muy sencillo pasar documentos por el escáner, pero la verdad es que se requiere de mucho mucha organización, mucha logística, y porque llegaban de las 16 alcaldías eh, las encuestas catalogadas de una forma este muy cuidadosa. Y eso se trasladaba justamente a los sistemas de captura, al sistema de digitalización, y eh, se iban formando archivos de datos. Esos archivos de datos, en sí, podríamos decirles una base de datos, pero la verdad es que venían en un formato salido del escáner que todavía era, voy a decirlo así, muy básico, muy primario. Entonces, nos llegaban a nosotros esos datos y hacíamos la integración. Hacer, uh, haciendo un énfasis en el cuidado de esa integración, en, eh, en velar porque la información no se repitiera, no hubiera duplicidades, eh, velar por la integridad de esa base de datos, irla conformando, irla revisando, irla respaldando, como, como lo pueden ver en esta lámina. Esa fue otra de nuestras tareas también en esta consulta. En la siguiente. Finalmente eh, se logra consolidar la construcción de la muestra total de estas 24.691 encuestas en esta base de datos eh, pues, en la cual hubo varios controles, como les comentaba, los controles de campo, los controles de gabinete y finalmente los controles en, en términos de la, del cuidado de la base de datos para poder continuar el trabajo metodológico. El trabajo metodológico no fue únicamente en el diseño conceptual de la encuesta, sino también fue al final poder establecer eh, lo que nosotros llamamos los, el cálculo de expansores. Eh, dado que es una encuesta probabilística y existe una probabilidad de cada joven de la Ciudad de México de ser encuestado, pues entonces cada uno de ellos representa a varios jóvenes. Nosotros entonces hicimos eh, nosotros nos encargamos de hacer ese cálculo de representatividad, y entonces lo que obtuvimos en la base de datos no es un número de una persona, sino la representación de esas personas, dependiendo en qué alcaldía fue encuestado este joven. Posteriormente hacemos un trabajo de medición del efecto de diseño. El efecto de diseño es un tema muy técnico. Pero eh, es muy importante eh, explicarlo a grosso modo. Si yo hiciera una encuesta probabilística completamente aleatoria, me llevaría probablemente a ir a puntos mucho más remotos y lejanos y dispersos unos de otros. Entonces, hago una encuesta en la cual reduzco un poco ese ámbito geográfico al cual me tengo que dirigir para poder hacer la encuesta. Y eso de alguna manera va aumentando los márgenes de error, porque finalmente es un ejercicio y como un ejercicio, pues no es un ejercicio fáctico, no es específicamente lo que viene aquí en este estudio, sino tengo un margen de error. Pero ese margen de error debe estar cuidado, debe estar vigilado y para eso se hace este cálculo del efecto de diseño para ver qué tanto difiere. Este ejercicio que nosotros hicimos que tiene una estratificación que tiene un modelado de cierto tipo contra algo que hubiera sido completamente aleatorio meter la mano en una tómbola y sacar a un joven no por decirlo así y obtuvimos eh, gracias a todos los controles cuidados y el tamaño de la muestra pues un efecto de diseño muy razonable muy eh, mm, no puedo decir que sea estándar porque no 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 funciona así pero realmente para ojos técnicos es un instrumento que tiene toda la validez técnica para que sus resultados sean leídos de una manera clara como se muestra en la encuesta y eh, nosotros fuimos colocando algunas marcas como se pueden ver ahí en ese sombreado que tienden a facilitar la lectura como el mismo consejero comentaba que es una gran riqueza poder ver los datos no nada más a nivel de, de segmentación de género sino también de edad y te da oportunidad entonces de, a través de estas marcas, eh, de entender las principales dualidades en la imagen de mujeres y hombres, de jóvenes y mayores, en cómo ven, cómo perciben la ciudad. No es que perciban otra ciudad, pero de pronto tienen un acento en determinadas cosas de una manera un poco distinta. Y vale mucho la pena poder ver así la encuesta. Eh, un. Un punto este, eh, final eh, en, en esa intervención que yo tengo es comentarles que sí es un compromiso muy importante para todos los que aquí estamos. Como bien dijo el doctor, ojalá que hubieran estado presentes las autoridades que vienen en relevo, este, que van a estar a cargo de ahora en adelante, del de primero o del 5 de diciembre en adelante, porque. Es una información muy rica, es una información muy interesante que debería estar a la mano de ellos en principio, pero también de todos nosotros, para conocer también qué opinan nuestros jóvenes, qué opinamos, uh, qué, cómo vemos nuestra ciudad, qué, qué nos hace falta, qué nos, qué nos enriquece, qué, cuáles son nuestros miedos, cuáles son este, nuestras preocupaciones y poder entonces, a través de una actitud reflexiva, ser una mejor sociedad. Muchas gracias. Gracias, gracias Sergio. Pues como verán, eh, digo, para la gente más académica, es, es complejo esta conformación estructural, y cómo poder tomar medida de, de la realidad, y no olvidar que, que, efectivamente, frente a una probabilidad, pues todos los jóvenes podrían ser encuestados o deberían de estar. O, de, o debería reflejarse su opinión de, de, de alguna manera. ¿no? Pero esta, esta parte justamente de, de profundizar en las 16 alcaldías me parece vital. Y vale la pena, digo, mencionarlo aquí en el, en el Instituto de Investigaciones Sociales porque dentro del trabajo de, 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 de academia que hacemos, dentro de las clases que damos, de, de, de los cursos que impartimos, pues vale la pena tomar estos materiales eh, como punto. En dado caso que diga uno, voy a trabajar en Azcapuzalco, en Álvaro Obregón, o sea, en, en, en Gustavo Amadero, ¿no? Hay materiales que, que nos van a, a estar diciendo que, por dónde están pensando, ¿Qué, qué están sintiendo y cómo se están enfocando estos, estos chavos en esta en esta opinión. <coughs> Vamos a seguir con Stefan Schnargel. Él es eh, director de una agrupación, una, una asociación civil que se llama Olinjo en ese movimiento. Y justamente él, él trabaja específicamente con chavos o como lo que llaman ahora los millennials, ¿no? Este, pues ya todos son millennials para mí. Este, con talleres, con conferencias sobre liderazgos, formas de participación y un poco vamos a oír cuál es la, la visión que, que tiene él de esta, de esta encuesta como un usuario, digamos, natural de estos materiales, que es uno de los lectores que van a, a decir, bueno, este material lo puedo llevar, lo puedo usar, lo puedo transmitir o, o puedo recolectar más información. Vamos a darle la palabra a Estefan y seguimos adelante. Muchas gracias, doctor, por la introducción. Bienvenidos todos. Este. Espero que no, no aburrirlos demasiado con esto. Eh, un poco retomando la introducción. Sí, para nosotros es. Lo, lo recibimos con mucha felicidad ver este tipo de estudios. Hace rato platicamos. La, la última encuesta que se hizo desde el gobierno para ver cómo estamos los jóvenes. Pues es la encuesta nacional de juventud que se presentó en 2010. ¿No? Y y es a nivel nacional, y desde entonces no hemos tenido ni un solo estudio, y el primero que llega viene desde lo local, ¿no? Entonces, antes que nada, felicitarlos por retomar estos estudios, por volvernos a dar información, como mencionaba el doctor, nosotros como usuarios pues necesitamos esta información para poder generar nuevos proyectos, más estadísticas, trabajar con ellos y poder irnos actualizando, y la verdad es que esta es la primera vez en ocho años que nos podemos actualizar, entonces felicidades por, por ese gran logro. Este, y esperamos que a nivel federal pues, se retome la encuesta nacional de juventud, viendo esto como ejemplo. Y la verdad es que esto va a ser un estudio que funcione a medida que nosotros lo usemos. ¿no? Algo que yo me he dado cuenta a lo largo de, de ya cinco años haciendo investigación en materia de juventud es que pues, los estudios pueden estar ahí. Nosotros en Orin generamos estudios todos los años, pero no sirven de nada si la gente no los usa, ¿no? Y con la gente no me refiero nada más a los investigadores. Luego caemos como en el abuso de, ah, él es investigador, que él, que él use los datos, ¿no? Y no nos damos cuenta que hay muchas otras personas que deberían estar usando este tipo de datos para su día a día y no, no se aprovecha. No, no se aprovechan los estudios que hay en México, no se aprovechan los estudios internacionales. Este, entre investigadores luego hacemos bromas de las descargas que tienen los documentos del, del BID, de la OCDE, etcétera, Vemos la cantidad de descargas que tienen esos documentos y es, es ridículo, casi, casi, ¿no? Y la invitación es, no es solo para nosotros como investigadores, sino para todos, aprovechemos este estudio que se puede ver desde lo local, eh, ya desde el nivel de alcaldías, pero que también estamos viendo resultados totales que son súper interesantes y nos sirven a todos. ¿Y por qué digo esto? Nosotros en Olin llevamos siete años haciendo investigación en materia de juventud y hacemos el único estudio que mide la participación juvenil desde lo institucional. ¿no? Normalmente, cuando hemos visto estudios, le preguntamos al joven, pero no vemos qué barreras sistémicas existen. Y para nosotros es muy importante justamente ver las dos caras. ¿Por qué? Porque luego vemos que en las encuestas los jóvenes dicen que no participan en sociedad civil. Nosotros, por el otro lado, en nuestros estudios decimos que 40 o 50%. De las personas que trabajan en sociedad civil son jóvenes. Entonces, si nos limitamos nada más a ver una cara que es los jóvenes dicen que no participan, empezamos a crear programas o políticas públicas que fomenten que los jóvenes participen en sociedad civil. ¿no? Entonces hacemos campañas, eh, generamos programas de concientización, etcétera. Pero la verdad es que no existe un contexto sistémico donde los jóvenes podamos participar en sociedad civil, porque sociedad civil en México es muy pequeña. ¿no? Este, lo mismo hablando de la política. Muchas veces le preguntamos al joven por qué no participa, pero no vemos las barreras sistémicas que estamos creando para que el joven no participe. Algo que a nosotros nos sucede eh, desde Olin cuando hacemos el índice nacional de participación juvenil es darnos cuenta que los mismos partidos ni siquiera saben cuántos jóvenes militantes tienen en el partido. Y eso es gravísimo. Si un partido no sabe cuántos jóvenes tiene, ¿cómo va a crear estrategias para jóvenes? ¿No? Simplemente no están generando los, los datos iniciales, entonces nosotros de Solin esto lo tomamos como una gran motivación para seguir generando presión para que se cree información información como esta estadística pero información de los mismos institutos ¿no? o sea, ¿cómo hacemos que los partidos políticos sepan cuántos jóvenes tienen qué hacen con ellos, todos tienen un, un delegado juvenil dentro de sus estructuras partidistas pero cómo trabaja él si ni siquiera sabe quiénes son los militantes jóvenes, ¿no? Entonces, este, viendo qué tenemos que hacer nosotros con este estudio, porque ya el, el instituto lo creó, pero es nuestra responsabilidad de usarlo. ¿no? Entonces, debemos construir. Y aquí nacen las preocupaciones que yo tengo en materia de juventud. Siempre estamos hablando del bono demográfico, pero creo que estamos abusando con ese término. Siempre hablamos de bono. Siempre hablamos como si el bono demográfico fuera algo bueno y damos por hecho que eso nos genera un retorno. Cuando la verdad es que un bono demográfico solo va a funcionar si realmente tenemos políticas públicas, que hagan que los jóvenes estemos cada vez mejor, que los jóvenes podamos aprovechar esta juventud para crear un crecimiento económico en nuestro país. Si los jóvenes no tenemos oportunidades porque hay barreras sistémicas que nos están frenando, pues a la larga el bono demográfico se va a convertir en un desbono, porque eventualmente vamos a ser la generación más grande de adultos mayores. Hoy en día estamos hablando de la generación más grande de jóvenes y lo vemos como algo positivo. Pero sin ese contexto de crecimiento, de desarrollo, vamos a ser la generación más grande de adultos mayores y vamos a tener muchos problemas. Y ya los estamos empezando a ver ahora. Toda la crisis que hay alrededor de las Afores, ¿no? Toda la discusión que se pues, había guardado en un cajón. Todo, muchos investigadores lo venían diciendo, pero apenas ahora, con la crisis del aeropuerto, se sale a la luz que las Afores son un riesgo y que no podemos asegurar que la generación más grande de jóvenes, que eventualmente va a ser la más grande de adultos mayores, tenga una jubilación con la que pueda vivir. También vamos a ser la generación en ese momento de historia que va a vivir más años. Entonces los costos sociales para el país con menos gente trabajando van a ser enormes y si no hablamos de un bono demográfico con crecimiento real, va a ser un desbono demográfico. ¿Y cuál es lo preocupante? Las políticas públicas hoy en día, como decía, el último estudio fue hace ocho años. ¿Con qué se crean las políticas públicas hoy en día en materia de juventud? Realmente se crean con las ideas de personas de lo que intuyen. Es como si se mojaran el dedo y vieran más o menos por dónde viene el aire. Y más o menos así se crean las políticas públicas. Porque no tenemos estadísticas que nos hablen de cómo están los jóvenes hoy. Si seguimos haciendo políticas públicas con datos que generamos hace ocho años, seguramente no están funcionando. Porque los jóvenes hace ocho años ya crecieron, ya no son jóvenes. Estamos haciendo políticas públicas para esa generación que ya no son jóvenes. Y no estamos haciendo políticas públicas para los que ahora sí son jóvenes. No pensando más o menos en el rango de edad de 12 a 29 años, los estudios de hace 8 años se enfocaron a los 12 y 29 años de esa época. Hoy en día, esos tienen de 19 a 27 años. Y los chavos que antes tenían, o los niños que antes tenían 4 años, hoy en día sí son jóvenes y sí entran en el rango de edad de 12 a 29. Todos ellos no están mapeados en los estudios que se generaron hace 10 años. Entonces, es importante, como mencionaba también el doctor hace rato, tenemos que estar haciendo estos estudios cada dos años, tres años como máximo, para irnos actualizando eh, con el tiempo. Otra cosa que me preocupa es que cada sexenio se traen nuevas políticas, pero ¿cuándo se evalúan? No? Este estudio, y yo creo que esto es un gran regalo para el gobierno que entra, le estás diciendo de dónde, de dónde parten. ¿no? Aquí es donde ustedes inician. Con esto ustedes pueden generar nuevas políticas. La gran pregunta es si ahora los institutos van a aprender a autoevaluarse. Y si a la mitad de, del instituto decir, aquí estamos parados y esto es lo que hemos logrado. Si estos indicadores no se mueven en los próximos tres años, tenemos que preocuparnos. Pero primero, en tres años, tenemos que volver a generar este estudio para poder hacerlo. ¿no? Y algo que... Nosotros estudiamos más estos temas a nivel nacional y yo platico mucho con la gente del Instituto Mexicano de la Juventud. Cada año sacaban su evaluación de los resultados. Y los resultados durante los primeros cuatro años de este sexenio no eran favorables. No estábamos creciendo en los indicadores que el mismo instituto había propuesto en su programa nacional de juventud. Y aún así no había un cambio en las políticas. Entonces... Algo que va a ser un reto para nosotros desde sociedad civil, desde los individuos, es exigirlo a los gobiernos que los datos que están generando sirvan para generar mejores políticas públicas. Y por último, este, creo que otro reto que va a ser muy grande y tal vez nos toca a nosotros, más bien me lo llevo como tarea, es generar una propuesta de cómo hacemos que estos datos sean alcanzables para todas las personas, ¿no? Los que estamos aquí, como ya habíamos mencionado, varios que estamos aquí sentados, pues estamos platicando entre nosotros siempre, ¿no? Siempre este tipo de resultados nos los contamos entre nosotros, siempre somos las mismas personas las que estamos en estos foros. ¿Cómo hacemos para que lleguen a más personas y que otras personas puedan usarlos este, desde un formato que tal vez sea este sí, o sea, fácil, de fácil acceso, y que chavos que tal está, vez están estudiando en la UNAM, que están estudiando en alguna otra universidad, puedan usar esto para hacer su tesis, para crear sus proyectos de emprendimiento, para crear sus proyectos sociales, sus propias empresas, porque aquí estas, estos nos está dando muchísima información que nos sirve para todos, no solo la política, no solo el gobierno, sino también si quieres crear un proyecto social, estás queriendo emprender, pues aquí hay información muy valiosa para crear ese proyecto social. ¿no? Entonces ese va a ser el reto, que tal vez nos toca a nosotros como sociedad civil generar la propuesta, tal vez le toca al gobierno, la verdad no tengo la respuesta en este momento, pero creo que es un diálogo que tenemos que seguir. Por, pero por no dejar, felicidades y una invitación para todos nosotros, usemos estos datos para que sean datos vivos. Muchas gracias. Gracias, Estefan. Eh, es curioso, esta encuesta nacional de la juventud del 2010, pues se, se, se hace porque... Pues hace como unos 25 o 30 años había un grupo de gente dentro del Instituto de la Juventud que es lo que yo llamo los juvenólogos, ¿no? Que son los que se especializan en hacer encuestas de, de jóvenes. Y esa encuesta de 2010 era la segunda que había, porque la primera había sido en 2005, ¿no? Entonces finalmente en 2005 se hizo la encuesta de la Juventud. Luego en 2010 se hicieron la segunda. Pero por algún motivo político que desconozco, cambiaron los cuadros este, y entonces ya no se podía comparar 2005 con 2010 y empezaron a surgir toda una serie de problemáticas muy complejas, ¿no? Pero bueno, digamos, esa es parte de, de, de la política. ¿Y por qué después de 2010 no se, hizo, no se hicieron más encuestas? Y ahí tenemos que regresar otra vez al asunto de la política y en 2012... Cuando entra este Peña Nieto al, al gobierno, nombra director del Instituto de la Juventud a un agente que le dirigió su campaña en Nayarit, o, o por ahí, este, que le decían el papichulo, ¿no? Sí. Y entonces entra el, el papichulo que no sabe nada del asunto, que no sabe de los juvenólogos, es más, corre a los juvenólogos. Los juvenólogos se vienen a refugiar a la UNAM y, y quedan aquí en un seminario de, ahí de, de, de jóvenes aislados y, y se olvidan de que hay que hacer encuestas y se olvidan de darle seguimiento y se olvidan de que hay un toda una estructura externa, ¿no? Entonces, esta participación juvenil desde lo institucional, creo que es una, es una de las herramientas que están quedando aquí me parece importantes. Y sí le tomo la la, la palabra a Mario si, si desde el Instituto de Investigaciones Sociales podemos juntarnos y colaborar para diseñar una estrategia, usar a los chavos y, 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 y avanzar, digamos que esto no se vaya quedando, pues cuenten con nosotros. Pero por supuesto, no digo, aquí hay este, alumnos, estudiantes que están trabajando esto. Entonces, esta participación de, de, desde lo institucional, y bien lo decía eh, eh, Estefan hace un momento, realmente deberíamos de tener aquí a los 16 alcaldes con la gente del Instituto de la Juventud y sentarnos a detalle y después pulverizar el asunto en las 16 delegaciones para sacar la información valiosa, porque hay información valiosa. Pero si... Llega un director del Instituto de la Juventud que cuando llega al instituto ya está pensando en que en dos años se va a ir a ocupar otro cargo, oh, entonces no va a pasar nada absolutamente. Y esto que es, digamos, la participación juvenil desde lo institucional es la participación pública desde lo institucional. O sea, tenemos que ser conscientes a los gobernantes que no, no nada más basta con que se llamen la cuarta transformación, o sea. Que no sea una transformación de cuarta, eso es lo que queremos. Que no sea una transformación de cuarta, que realmente asuman el compromiso de lo que es trabajar y, y de ver a largo plazo el sentido de esta, de esta utilidad. Y este, me, me encantó el término de bono demográfico a desbono demográfico, o sea... Este, qué va a pasar con las pensiones, qué va a pasar con las Afores, este, va a ser una población de más viejos, que, que vamos a tener toda una, una necesidad de, de, de solucionar. Y creo que meternos en estas, en estos números son, son importantes, pero entender la función de lo público, de lo académico y de lo institucional es vital. Y entonces, para cerrar esta, esta, esta presentación en la mesa, le voy a dar la palabra a Mafer Olvera. Y escuchar desde la parte, digamos, institucional, un poquito ya con este contexto, pues qué es lo que nos puede decir sobre la encuesta. ¿no? Muchísimas gracias, Héctor. Muy buenas, ya casi tardes a todas, a todos. Eh, me da muchísimo gusto estar aquí. Estoy a diez días de dejar la dirección general del Instituto de la Juventud ya es cuenta regresiva y muchas personas pensarían que bueno que ya tendríamos que estar ensimismados inmersos en el acto entrega y en, y en preparar todo eso se hizo prácticamente desde el día uno que asumí este gran reto y este gran cargo yo siempre pensé en cómo iba a entregar el instituto de la juventud seis años después o los años que yo estuviera y me da muchísimo gusto que lo hago entregando la primera encuesta de tendencias juveniles de la Ciudad de México que se haya realizado. Y, eh, y sí, efectivamente, esto plantea profundos retos. Y no es que estoy dejando una bombita y echándome a correr. <laughs> no quiero que lo vean así. Pero, ¿por qué lo estamos presentando justo un 26 de noviembre a escasos días de irnos? Porque, porque esta encuesta ha tomado mucho tiempo en realizarse. Eh, ha, han sido distintas etapas porque fue un reto enorme. Entonces quiero empezar por, y ahorita les voy a explicar eh, lo que sigue o lo que a mi consideración eh, tendrían que ser los siguientes pasos respecto a este documento. Eh, primero que nada, pues agradecer, ¿no? En retrospectiva, desde hace dos años. Eh, nos sentamos en el Instituto de la Juventud de la Sala de Juntas, con 100% Market Research, con las áreas del Instituto de la Juventud, y decidimos emprender esta. Sí, fue un grandísimo reto. Nunca pensamos que pasar de una consulta que elaboramos, la primera consulta de tendencias juveniles en 2013 a una encuesta, eh, fuera un paso tan agigantado. Y sí, efectivamente, una consulta es aleatoria, una consulta. Tiene, sí, sus retos, tiene, por supuesto, eh, su mérito, sirve, tiene grandes aportes, pero lo que significa pasar a una encuesta son palabras mayúsculas, como aquí ya se dijo, y muchísimas gracias a Sergio que nos ha explicado... Eh, a detalle ejecutivamente sí atendiendo al tiempo, pero eh, si alguien tiene alguna duda, pues hay notas metodológicas, hay toda una vitrina en donde se pueden pueden tener datos suficientes para entender y profundizar en la metodología. Pero al pretender crear el primer ejercicio científico académico con rigor académico representativo de jóvenes de la Ciudad de México una población de 2.6 millones de personas, imaginen lo que significó en su momento. Entonces, desde el diseño de la muestra eh, a Market Research, y aquí nos acompaña también Aurelio. In, eh, imagino, significa un reto profundo. Eh, diseñar un muestreo de este tamaño, no nosotros teníamos expectativas muy altas. En un principio yo les decía hay que levantar cien mil cuestionarios y no era necesario tantos, no eh, levantamos veinticinco mil y son suficientes es más es ya en sí una encuesta bastante grande, bastante robusta. Si ponemos en perspectiva lo que Staffan eh, comentaba respecto a la encuesta nacional de juventud levanta veintinueve mil cuestionarios a nivel nacional. Aquí estamos hablando de 25.000 mil solo entre las 16 alcaldías. Entonces, ya de entrada nos está hablando de una probabilidad de represent representatividad, eh, pues, mucho mayor, ¿no? Eh, y nos está hablando de que nos fuimos al territorio, nos sumergimos en las 16 alcaldías y sí logramos recabar un amplio número de voces, casa por casa, eh, de... Menores de edad y mayores de edad. Ahora, ¿qué nos está reflejando esta, esta consulta? Bueno, que la participación social de jóvenes sí existe y sí es muy real. Cuando hablamos de participación política, entonces, como bien lo señaló el consejero presidente del IEDF, Mario, eh, para jóvenes la participación tiene que ver con. Con una relación muy directa a lo político y lo político que es el gobierno. Y que es el gobierno, pues basura, rateros, etcétera, corrupción, etcétera. Y miren que lo digo, y yo todavía soy gobierno, ¿no? Entonces, y, y es, y eso es lo que tenemos que asumir los servidores, servidoras y servidores públicos, que no es que llegamos a darles una esperanza. No, 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 no. Sería esperanzador cuando primero los escuchamos. Hacemos que participen y después entonces en conjunto construimos. Eso sí sería esperanzador. Y para iniciar o hablar de un proceso de construcción conjunta, colectiva, entonces no podemos hacerlo si no salimos en primer lugar a preguntarles qué es ser joven, qué significa, qué se siente ser joven hoy, no solo en la ciudad, qué se siente que el mundo hable todo el tiempo de jóvenes y que lo digan a veces con una connotación un tanto negativa o... Eh, como la representación máxima del futuro o para los políticos como este gran sector masivo que tenemos que llegarle como sea aunque me ponga orejitas en Snapchat, ¿no? Entonces no esto significa hablar de manera seria, construir un diálogo eficaz, eficiente, válido, científico, no efectivamente a consideración o a juicio de lo que el mundo adulto cree que significa ser joven hoy, y muchas veces esas creencias se remontan a su juventud, hace 30, 40 años o 20 años cuando efectivamente el mercado inmobiliario era completamente distinto, entonces a los 30 todos tenían una casa propia. ¿No? O la mayoría y con hijos, y entonces ahí está el mundo adulto diciendo a tu edad yo ya tenía una familia con una casa propia, con un trabajo estable, con seguro social, etcétera. Y resulta que el mundo de hoy es completo y profundamente distinto y no es que eso sea inalcanzable pero las formas los tiempos cambian de manera radical muy sustancial entonces para esta presentación que como les comento ya son es la la última de mi administración en seis años y voy a siempre estar muy muy satisfecha eh, de haber cerrado con la presentación de este documento, invitamos alcaldes, alcaldesas, invitamos a personas que consideramos les interesaría este tema y no están aquí. Pero eso no quiere decir que no tenga 10 días para seguirlos molestando. ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, este documento que aquí ven, que ahorita les voy a decir, eh, les voy a dar una breve introducción de qué tipo de preguntas se hicieron, este es un documento ejecutivo. Es el, el muestreo de las, de la ciudad en general. Hay todo una. hay datos de todas las delegaciones y están disgregados por género, por edades, y están ahí, y están al alcance de todas y todos. Lo que pasa es que imprimirlos hubieran sido 10 tomos, no, 16 tomos como estos. Entonces, en atención a eh, las políticas de atención al cambio climático, no las imprimimos, ¿no? Pero están ahí. Y están a disposición de absolutamente todas y todos. ¿Cuál va a ser el reto? Como aquí se ha mencionado ya en varias ocasiones, ¿cómo se va a usar esta información? Uno si se va a usar, o si se va a seguir usando por los mismos de siempre, que es lo que sí nos da gusto, es alentador, pero nos gustaría que llegara a muchas más manos. Y a personas, a jóvenes como ustedes, que aquí qué bueno que están presentes, qué bueno que nos acompañan porque... En verdad que cuando ustedes quieran presentar un trabajo, un proyecto al Injuve, por ejemplo, un proyecto de brigada, pues aquí van a tener más datos. Si su proyecto tiene que ver con participación, o con derechos humanos, o con situaciones emocionales, o con relaciones de familia, aquí van a poder tener ya datos. Ya no van a tener que ir a Google solamente a buscarlos. Aquí ya los tienen. Ahora esperamos que cuando alguien busque en Google, sí le aparezca como primero la consulta, la primera encuesta de tendencias juveniles. Porque ya entonces querrá decir que el documento va teniendo cada vez más alcances, va teniendo más búsquedas, lo, cada vez más personas lo van descargando. Es 100% gratis y descargable. Ya está habilitado en nuestra página. Pero vamos a crear un mecanismo para que se pueda descargar absolutamente todo el desglose, para que no solamente esté esta versión ejecutiva, sino que puedan tener acceso a eh, más información y que así la puedan interpretar. Eh, aquí veo eh, y saludo a... Eh, un representante del Consejo Joven. Para el Consejo Joven es muy importante. Ya lo, ya lo platicamos en la sesión. También nos acompaña el secretario técnico de la Comisión de Juventud del Congreso. Eh, Adrián, muchísimas gracias por, por acompañarnos, ¿no? Y, y por favor, envía un afectuoso salido, saludo a la diputada Ana Cristina, porque eh, ya a escasos días de haber tomado. Eh, la presidencia de la comisión ya está sumamente interesada, ya hemos trabajado, ya tuve una comparecencia, ya vamos a continuar con el, los trabajos en materia de los retos y lo que se queda en la agenda y lo que podrían dar continuidad. Esto es importantísimo. Desde el Congreso se puede, por supuesto, eh, impulsar para que exista una partida específica incluso, para que el Instituto de la Juventud pueda ejercerla cada dos. Cada tres años, yo considero que cada dos años es, una, es un buen momento, es, un, es, un, es una buena temporalidad, eh, porque permite que el, el mapa de tendencias juveniles sí si se, vaya, vaya, se vaya transformando, se vaya asentando y que lo podamos ir midiendo y así ver, como lo señalaba Estafan, en qué vamos bien o si los datos siguen estáticos, si siguen igual. Cuando hablamos de esta participación social de jóvenes y que les dicen y que escuchen en los medios, es que los jóvenes no participan, Alcen la mano y digan sí participamos de entrada. Al ser miembro de, al ser, al, al acudir al Instituto de la Juventud, una institución pública que ejerce recurso público, al verse beneficiado, al organizarse en una brigada, al salir a las calles, a consultar a otros jóvenes, ustedes están ejerciendo una forma de participación. Y es una forma de participación que pareciera simple o sencilla. Y no, muchos de ustedes, muchos de. Los, los promotores, coordinadores, jóvenes agentes de cambio del programa eh, Impulso fueron quienes levantaron esta consulta, acompañado de tutoras y tutores de otro programa llamado Jóvenes en Desarrollo. ¿Por qué lo hicimos así? En primera instancia, por el recurso. Porque mandar a hacer, y ese es otro punto, eh, mandar a hacer una encuesta desde cero desde la metodología, el diseño de la muestra, el levantamiento, el procesamiento de resultados y luego la publicación, cuánto cuesta. Efectivamente, es caro. Y sí, porque así, así es, porque es lo que cuesta, porque implica tener a cientos de personas en territorio todos los días, ciertas horas, etcétera. Bueno, nosotros eh, decidimos optimizar al, el, 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 todos los recursos a lo máximo. Para que esto pudiera ser posible, de otra manera yo hoy les estaría diciendo no hay encuesta porque no hubo dinero, ¿no? Y eso no se puede hacer, no puede seguir siendo eso un pretexto. Efectivamente tenemos que fortalecer las áreas de investigación desde el propio gobierno. Entonces lo que hicimos fue, claro, nos aliamos, de Market Research eh, se pagó un monto que fue lo suficientemente moderado y al alcance del incube se compró un escáner, se mandaron a imprimir estos dos cuestionarios que como verán, pues las hojas Vienen perfectamente identificadas para poder ser escaneadas, es un papel especial eh, y se levantó con jóvenes, los mismos jóvenes procesaron dentro del instituto la, cada uno de los cuestionarios y es así que tenemos hoy este resultado, solo se imprimieron los ejemplares que ven, o sea, no, no puedo decirles tengan un ejemplar porque esto también saldría carísimo, pero sí está al alcance ya de todas y de todos en la página del Instituto de la Juventud. Ahora, ¿qué, qué tipo de preguntas eh, y por qué diseñamos una muestra así? Miren, el antecedente. En 2013 eh, publicamos la primera consulta de tendencias juveniles. Como les digo, una consulta, 304 mil jóvenes consultados, monstruosa. También fue una consulta enorme. ¿Qué se les preguntó en aquel momento? Fueron 72 preguntas en muchos aspectos. Eh, una de ellas que llamó más la atención fue si se consideraban felices y el 58% dijo que no. Esto nos dio pie, entre muchos otros aspectos, desde dónde, de dónde provienen tus recursos, con quién te, en quién confías más y en aquel momento dijeron en mi mamá. Es la madre, la, la figura que para esa consulta en ese momento significaba el mayor grado de confianza. De ahí esta consulta... Nos obligó al Instituto de la Juventud a crear una política pública. ¿Y cuál fue esa política pública? Si, están, si estamos viendo que el 58% dice no estar feliz, tenemos que hacer una política adecuada y que, eh, es decir, tomando los datos, porque para esto sirven estos ejercicios, no nada más para presentarlos y decir qué bien que se hicieron, sino para utilizarlos y aplicarlos en el diseño, rediseño, creación de políticas públicas. Y creamos la primera estrategia salud, balance y bienestar joven de la Ciudad de México. Porque tenía, junto con otras preguntas que eh, continuaban la pregunta de la felicidad, se podía observar claramente un, una necesidad, una desesperanza, una necesidad de ser atendidos, una necesidad de hablar, de expresar sus sentimientos y de que estaban atravesando un momento complicado. Hablo de 2013. En 2015 nos sumamos a la primera consulta, más bien fuimos el primer gobierno local, la primera ciudad y a través de su Instituto de la Juventud que nos sumamos a My World, el ejercicio, una consulta internacional de la ONU que planteaba los, en aquel momento eran 16 objetivos de la Agenda del Milenio. Fuimos el primer gobierno local. Dense cuenta que gracias a lo que hicimos en la Ciudad de México, Países como India se movilizaron en su totalidad y entraron en una especie de competencia y nos querían ganar. Y decíamos, esto no es de competencia, esto es por qué les aplicamos esa consulta a 1.6 millones de personas. 1.6, Staffan, por ahí se las tengo que hacer llegar porque la consulta eh, primero y My World son documentos que también considero deben de tener igual. Bueno, el, ustedes los tienen, pero se los voy a hacer llegar porque porque hay un antecedente de la encuesta. ¿No? 1.6 millones de personas. El objetivo más citado como, como eh, prioridad fue el número 3 de la agenda. Hoy está la agenda, ya la agenda de 17 objetivos, no la agenda 2030. En El número 3 se encuentra el bienestar, eh, la, la salud, ¿no? La salud y el y dentro de las metas de ese gran objetivo macro que es la salud pública para todas y para todos, se encuentra en el número tres, la salud emocional y mental. ¿Por qué los jóvenes en la Ciudad de México de 1.6 millones, entre 1.6 millones más bien, un 70% citaron como mayor prioridad ese objetivo? Cuando existía trabajo, cuando existe violencia, cuando existe educación. Y fue, eh, en primer lugar, sí trabajo, en segundo lugar fueron situaciones de violencia y en tercer lugar, la parte emocional. Bueno. ¿Cuál fue el resultado? Se crea el primer hospital de las emociones, centro de salud emocional, gratuito, público, universal, que al día de hoy ha atendido a más de 53.000 jóvenes. De entre ellos, ya 3.500, ya la cifra, y va a la alza, y mes con mes va a la alza. 3.500 querían morirse ese día, querían suicidarse, tenían ya pensamientos suicidas arraigados, prolongados, estados anímicos de tristeza, comenzaban ya. A eh, somatizar todos esos estados anímicos y emocionales en padecimientos físicos, clínicos, ya de intervención urgente. Eh, ese hospital de las emociones hoy existe. ¿Y a quién podríamos agradecerle? Pues a la voz de los jóvenes. No es una ocurrencia de Maffer. Escuchamos y luego ahí sí es en donde entra esta parte creativa. Pero, ¿cómo, cómo servidor público puede ser creativo si no tienes datos, si no tienes insumos? Entonces, ¿qué venía después? ¿Qué, cuál era la, el, digámoslo naturalmente, el siguiente paso? Pues era crear la primera encuesta de tendencias juveniles. ¿Qué le preguntamos para esta encuesta? Fue un cuestionario que se diseñó hace dos años y medio. Y en aquel momento buscamos aliados como la ONU, que ya habían sido nuestros aliados con My World como el IEDF, con quienes ya habíamos participado ¿no? en distintas consultas, en la consulta eh, eh, infantil y juvenil, ¿no? eh, como LIN, eh, como Circo Volador, eh, a través del doctor Héctor Castillo y de todo su equipo, pues fue que eh, realizamos una primera batería de preguntas. Y entre todos recibimos sus comentarios, algunos agregaron preguntas específicamente. Y el cuestionario se divide en primer lugar en cuéntanos de ti, nivel de estudios, ocupación, edad, constitución familiar, etcétera. My world, my world nos mandó tres preguntas. Que estas tres preguntas eh, parecieran sencillas. Uno es si conocen la agenda de objetivos, sí o no. Otro. Cuáles de los de, ¿Qué seis objetivos de toda la agenda son los que más les importan. Y la tercera que ningún gobierno quiere, ningún gobierno quiere preguntar. ¿Dirías que tu situación y la de tu familia ha mejorado, se mantiene igual o ha empeorado en los últimos 12 meses respecto a los objetivos relacionados? Ningún gobierno la quiere, la quiere preguntar. Y por eso hemos sido reconocidos en ONU, porque eh, nosotros la preguntamos y esta pregunta en su mayoría salió negativa. porque es la realidad. porque no podemos seguir eh, desde el sector público hablando de lo que conviene o publicando lo que es positivo o solo diciendo o presumiendo no lo bien que se ha hecho. no. si no tenemos una realidad tangible y parámetros en este, en este caso lo suficientemente representativos y estrictos cómo vamos a podernos medir? ¿Cómo nos vamos a poder seguir evaluando? El lugar en donde vivo, cuáles crees que son las principales problemáticas que tiene la calle o colonia en la que vives, y esta, en su mayoría, tuvo que ver con la delincuencia. Claro, a todos hemos sido víctimas, a todos nos consta el, el, la ciudad, el, las condiciones de violencia e inseguridad que atraviesa nuestra ciudad. ¿Eres o has sido miembro de alguna organización, grupo, colectivo, partido político, movimiento social? ¿no? De ser así, ¿cuál? Eh, tenemos preguntas como, ¿qué medios usarías para expresar estas necesidades de mejoras en tu ciudad? Y aquí algo que me llama la atención y yo creo que refleja mucho el mundo de hoy. En primer lugar salió usar las redes sociales. Yo aquí le digo, y como hace dos semanas les presenté... En el marco de la, encuesta, de la Semana de las Juventudes presenté esta encuesta a puros jóvenes y les dije, no, no se equivoquen, por ahí no va la cosa. Twitter no te va a solucionar un problema, ni Facebook. Es decir, hay formas, acudir a ver a un diputado, aquí se habla de la Asamblea Legislativa, hoy es el Congreso, enviar correos electrónicos a la Asamblea Legislativa, insisto, hoy Congreso, este, el lenguaje, los términos de esta consulta fueron de hace dos años. Jefatura de gobierno, jefes delegacionales u organismos públicos como secretarías o institutos, usar las redes sociales, acudir a marchas o a manifestaciones, organizar o acudir a las asambleas o reuniones populares, acudo a votar a consultas ciudadanas o elecciones. ¿no? Eh, es decir, ¿en qué estamos basando o cómo estamos eh, teniendo estas nuevas formas o formas? actuales de participación y si realmente son efectivas, porque si no son efectivas, entonces no podemos hablar de que se está participando, ¿no? Eh, ¿Has recibido algún beneficio del INJUVE? Por ejemplo, esto nos interesaba muchísimo saber, que hay muchos jóvenes que te dicen no, pero cuando les preguntas, ¿has ido a la Semana de la Juventud? Te dicen sí, bueno, entonces ahí hay un beneficio, ¿no? O eh, si lo asocian solamente a la credencial de transporte o a la beca, cuando en el instituto hay muchos otros beneficios, ¿no? La participación, ¿te interesa la política? Si ¿Sí, no participas, ¿Sí, no? Eh, si no. Si tuviera, a los que tienen entre 16 y 17 años, eh, ¿les gustaría votar, por ejemplo? ¿No? Esta fue una pregunta bastante controvertida, porque en su mayoría dijeron que no. ¿No? Entonces, ¿en qué basarían su voto? En lo que dicen mis papás. En lo, que me, en lo que yo me enteré, en lo que investigué, eh, cómo participas de la política, sabes qué instituto electoral realizó las elecciones mencionadas, ¿no? Eh, ¿En qué basarías tu voto, insisto? Considera, por ejemplo, la relación con tus padres. ¿Consideran que tienen una buena relación con sus padres? ¿Consideran que tienen una buena comunicación? ¿De qué platicas con tus padres? ¿Sobre temas familiares? ¿Sobre la escuela? ¿Salidas con amigos? logros, proyectos o metas, sobre miedos, cosas que te molestan, acerca de drogas y sexualidad, nadie, qué grave, ¿no? Cosas superficiales o irrelevantes, muchos, ¿no? Claro, pues son mis papás, qué flojera, ¿no? Vamos a hablar de, no sé, de la, de la sopa, ¿no? Eh, no hablo con ellos, gran porcentaje, otros, ¿no? Eh, ¿Aspiras a ser como tu papá o mamá? ¿Con qué frecuencia te sientes confundido? ¿En qué situaciones te sientes confundido? ¿Cuáles son tus preocupaciones hoy en día? ¿Tienes el control de tus emociones y de tu vida? ¿Te has sentido tan mal que prefieres morir, intentar quitarte la vida o no haber existido? Esto es muy recurrente, aquí no hay que asustarnos. Ay, ¿Les preguntaste esto? ¿Y hey, todos hemos pensado en algún momento de nuestras vidas por qué existo? ¿No? ¿O para qué existo? ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser? ¿A qué sentimiento vinculas tus ganas de vivir o no vivir? ¿Te cuesta tabla, trabajo hablar de tus emociones? ¿Qué te importa más hoy en día, lo que soy, lo que tengo, cómo me siento? Parecieran preguntas bastante normales, pero yo aquí estoy viendo ciertas reacciones. Todos cuando nos preguntamos esto decimos, "Hoy, ¿qué es lo que realmente me importa?", ¿no? Eh, ¿Consideras que sentirte bien es sinónimo de plenitud? ¿En general tu familia, entorno, amigos, condición socioeconómica, hermanos o apariencia te hacen sentir? ¿Cómo? Afortunado, desafortunado, me hubiera gustado ser otra persona, me hubiera gustado tener más? Me inspira a salir adelante. ¿Aquí de qué hablamos? Pues de tu color de ojos de tu complexión de la mamá que te tocó del papá que te tocó de la colonia donde naciste de todo lo que uno no escoge al nacer pero ya viene en el paquete y en adolescentes y jóvenes eh, lo más importante y lo más profundo es cómo están enfrentando o afrontando esas decisiones esas situaciones y cómo entonces lo que sí se puede decidir se está decidiendo bajo qué elementos no en construcciones óptimas en términos emocionales o no óptimas. Entonces, ¿a qué nos va a llevar? A conductas de riesgo, a adicciones, a deserción escolar, a sexualidad, prácticas sexuales de riesgo. ¿A qué nos va a llevar cuando no están tomadas bajo eh, una construcción y un ambiente mucho más sano? Tu sexualidad, ¿no? Eh, si han estado embarazadas, si eh, se han practicado alguna vez una prueba de VIH en los últimos 12 meses, pues claramente la mayoría no sigue existiendo este temor profundo, ¿no? Eh, ¿cuáles, ha, cuál así, ¿Cuáles han sido motivos, el motivo principal por la cual no te has realizado una prueba? Porque no quiero, porque no sé a dónde ir a hacerme la prueba. Eh, siempre tengo relaciones con protección. Me preocupa el impacto que pueda tener en mi vida sexual o personal por miedo, prefiero no responder. ¿No? Eh, la tecnología. ¿Cuántas horas pasan al frente de una pantalla, incluyendo celular, televisión, videojuegos, computadora o tableta? Esto es una pregunta que no solo hoy va a jóvenes, esto creo que va a todas y todos nosotros, ¿no? Y ya el iPhone, quienes usan iPhone o algún otro, otro teléfono ya te dice, esta semana eh, aumentaste tu tiempo, tu porcentaje. Y cuando ves en qué estuviste toda la semana, resulta que fue Facebook o fue algo así. ¿No? Bueno, cada quien. Pero los datos ahí están no, no es que esté bien, ni es que esté mal. entiendo qué es lo que nos está tocando. todo en general. pero hay que tener una verdadera radiografía. expresas más rápido y mejor tus sentimientos por celular, mensaje de texto, facebook, twitter. La, el primero en preguntarnos cómo te sientes fue facebook. y no nos da para nada orgullo. el segundo en preguntarnos cómo te sientes y cómo te ayudamos fue el instituto de la juventud de la ciudad de méxico a través del hospital de las emociones. eso sí nos da gusto. facebook. Cuando tú le picas hay 40 posibilidades distintas. Orgulloso, agradecido, enojado, bendecido, amoroso, triste, frustrado, en todo, ¿no? En Facebook, todo, todo, el mundo entero, ¿eh? Pero ¿quién realmente te pregunta cómo te sientes y cómo te puedo ayudar? Cuando esa pregunta no viene de origen, de papá, mamá, abuelo, tío, entorno cercano, primario, imagínense lo grave, tampoco viene del entorno escolar, por ejemplo. Pues neces alguien necesita hacer esa pregunta, y por eso el Hospital de las Emociones tiene más de 50 mil atenciones, pacientes ya, que para que sea un paciente tiene que tener al menos tres, tres intervenciones, es decir, no solo es quien va a preguntar, ya lo ponemos como un paciente, no nos importa dar cifras altas, nos importa dar, cif dar cifras reales, y estos más de 50 mil son realidades de que nadie les había preguntado, oye, bueno, y tú a propósito, te veo enojado, te veo tal, te veo tal, te como sea y realmente cómo te estás sintiendo, ¿no? Entonces por eso la parte de la tecnología es muy importante hoy en día. Prefieres hablar o textear? ¿Cuántos textos electrónicos recibes o respondes al día? ¿Para qué utilizas internet? ¿Dónde te conectas? ¿No? Eh, ¿Has aceptado como amigo en redes sociales a alguien que no conoces? Aquí en, en todas estas preguntas que insisto parecieran juguetonas o simples son super profundas. Esto a quien esté haciendo una investigación en ciberbullying, en violencia en redes, en acoso, en trata, esto les va a servir. ¿no? Eh, ¿Compartes información personal o de tu familia en tus redes? Nombres, direcciones, números telefónicos, claves, escuela, situación sentimental o emocional. Sí o no. Muchos sí lo comparten. Y me incluyo. A veces uno dice: ¡ay, qué bonita foto! Voy a subir esta foto de, de mi hijo encueradito. ¿Cómo crees? No, eso no se hace. ¿no? Eh, ¿Utilizas filtros de seguridad para compartir información en línea? La mayoría no. ¿Te han molestado, acosado o insultado en línea eh, o por mensajes? ¿Has molestado tú, acosado, insultado por mensajes? ¿Utilizas algún tipo de seguridad? Bueno, ¿cuántas aplicaciones utilizas? ¿Cuál de estas redes utilizas más entre jóvenes? Hoy sigue siendo la más popular Facebook. No, pero eso va a ir cambiando con el paso de, del tiempo. Eh, utilizas apps de ligue ¿no? para concretar algunos encuentros sexuales con extraños. Apps de ligue, pues hoy hay, hay muchas y cada vez hay más. Tinder, Grinder, hay muchas. ¿no? no solamente para encuentros sexuales, sino para conectar alguna sustancia rápido. ¿no? Ese es el mundo de hoy. Eh, ¿Te proteges con algún método anticonceptivo en los encuentros sexuales obtenidos a través de redes sociales? Una pregunta clave. ¿No? Porque esto sucede y sucede a cualquier hora, ¿no? ¿Cuál es el principal? ¿Con qué frecuencia tienes estos encuentros? ¿Practicas o has practicado sexting? ¿no? Enviar algún mensaje, foto, video explícito por internet, con quién has practicado sexting, cuál es tu principal miedo para perdón, medio para practicar sexting, ¿no? ¿Has conocido, tenido contacto a través de la red con grupos en línea? Que promueven actividades como bulimia, anorexia, cutting, eh, sexo sin protección, experimentos con drogas, cultos extraños o suicidio. Y hay varios que dicen sí. Afortunadamente, no la mayoría. ¿Has conocido por internet alguna droga de producción casera? Esto es muy popular hoy. Sales de baño con vinagre de tu mamá, con el perfume de tu abuelita, con tal, a ver qué pasa. No, eso es real, en verdad. Está sucediendo con productos caseros, ¿no? Eh, Te han ofrecido drogas a través de alguna red social, esos son el tipo de preguntas que realizamos, eh, por lo cual me parece que el valor de la primera encuesta es es, es, es mucho, es, es tiene muchísimo valor, ¿no? Porque no solo tradicionalmente las encuestas preguntan mucho sobre la participación política, sobre la parte sobre la vida sexual, bastante por encima pero hasta ahí se quedan cortos. Economía de dónde provienen tus ingresos, si trabajas, no trabajas. Aquí sí no dejamos de lado ese aspecto fundamental, pero está muy enriquecido, está fortificado, yo diría, ¿no? Fortalecido, porque estamos, le preguntamos cosas que nadie les había preguntado en su mayoría. Entonces, los datos, sin. sin querer o tener una intención de invadir su privacidad, por eso esto es voluntario, fue un ejercicio que se, como lo decía Sergio, esto se, con, se respondió a solas, en privado, sí en su casa, no, no, no en un camellón, no en la calle, pero el, nuestro encuestador o encuestadora se retiraba unos pasos y se quedaban hasta media hora respondiendo, había algunas preguntas que no querían responder, está bien, es parte de una muestra así, pero entonces estos, estos datos, eh, me parece eh, es conmovedor que se tenga una muestra así desde un instituto, desde el gobierno. Ahora, en manos de quién se va a quedar, yo estoy segura que eh, se queda en buenas manos porque aquí ya hay una esperanza de alianza, ¿no? Aquí ya con el IEDF, el Instituto de Investigaciones Sociales, con OLIN, seguramente market, 100% Market Research dirá: a ver qué otro reto, estamos a la espera de algún otro reto, ¿no? Eh, eh, aquí hay jóvenes, aquí hay representantes del Congreso, entonces hay esperanza de que estos datos no se van a quedar solo aquí. Y está el Consejo Joven que sin duda uno de los retos que dejo es cómo dar continuidad a este tipo de acciones eh, para que en primer lugar en enero, en los primeros meses que así lo permita la próxima administración, se pueda instalar el primer gabinete joven que así lo mandata la ley. Eh, la ley de derechos de las personas jóvenes promulgada en 2015 y de este, del, del el establecimiento del gabinete puede entonces sí crearse todo el sistema de protección de derechos a las personas jóvenes en la ciudad de méxico en donde todas y todos participamos y este sistema va a permitir que efectivamente ya no venga una administración y diga yo ya no lo voy a hacer porque no me interesa, porque no quiero, porque no hay recursos, sino que estén obligados a hacerlo. Y en 2020 yo espero ahora estar del otro lado en un en esta misma sala con la encuesta de tendencias juveniles 2020 o 2021. Me dará muchísimo gusto estar y que retomen el espíritu. Miren, no solamente es, es el, el hecho mismo de crear la encuesta y publicarla, el espíritu que tiene esta encuesta de desafiar las preguntas, desafiarnos a nosotros mismos, es en donde radica su riqueza. No es salir a preguntarles lo que siempre les han preguntado, es ir muchísimo más allá. Ahora, ¿qué se va a hacer? Pues yo veo así como está dividido el cuestionario, en ese sentido, en términos académicos o de investigaciones, que se pueden interpretar los datos. Habrá quienes les sirvan más en la parte tecnológica, en la parte de participación social, en todo aspecto. Entonces, yo veo muy afortunado que esto se continúe. Que sea un punto de partida importantísimo para que la próxima administración no, es decir, ya cuente con datos, cuente con datos específicos y decir, pues, para continuar o rediseñar algo en el injuve, primero que nada voy a ir a lo que hoy va a ser como nuestro santo grial, ¿no? Como <laughs> rápido, una consulta, no, no estar adivinando ni atinando, ¿no? Ni interpretando. Entonces les agradezco mucho la atención, Héctor. Gracias profundas a ti, a tu equipo, a todo el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Muchísimas gracias Market Research, muchas gracias a Olin, gracias al IEDF, Consejero Presidente, es un honor que nos hayas acompañado. Gracias a todas y todos ustedes por su atención. Y ahora les toca a ustedes, la lucha ya es allá. Bueno, a partir del 6 yo ya voy a ser sociedad civil. Entonces voy a seguir inquieta, ahora del otro lado. Pero vamos a continuar en la lucha, el tema de jóvenes. Tema de su bienestar emocional seguirá siendo siempre una tarea permanente, no de los gobiernos, del mundo entero. Muchas gracias. Muchas gracias, Mafer. Si Carlos Marx viviera, estaría muy contento. Porque sabría que las diferencias sociales existen, pero que la sociedad ya cambió. Sí. Exacto. Eh, preguntas, si tienen ustedes comentarios, preguntas, observaciones, son bienvenidas. Teóricos y metodológicos. Sí, sobre su metodología. ¿Qué, qué, qué autores tomaron, si es más cualitativa, que cuantitativa, o a veces le llaman mixta, no sé. Este, me gustaría saber sobre eso. ¿Y cuánto tiempo se llevaron más o menos? Gracias. Okay. Eh, es una encuesta y como tal es un ejercicio básicamente cuantitativo. Los autores que se tomaron, pues son los autores, eh, voy a decirlo así, que se toman por definición en este tipo de ejercicios, son metodologías de Cochran, de Leslie Kish, que básicamente son las que tradicionalmente se adoptan para el desarrollo de ese tipo de diseños probabilísticos. Eh, son, son planteamientos clásicos, debo decirlo, no, no hay eh, en ese sentido de la investigación cuantitativa. Mmm, Modelos más nuevos en términos de poder dar una certidumbre probabilística a un ejercicio de este tipo en el formato en el que fue hecho. ¿Cuánto tiempo nos llevamos para realizar el diseño metodológico eh, e implementarlo? Bueno. Desde que empezamos a platicar con Maffer eh, a mediados del 2016, a partir de ahí nosotros empezamos a trabajar con ellos, pero ellos ya llevaban una, una buena cantidad de trabajo andando, más que nada por la construcción de los cuestionarios, y eh, a partir de ahí nosotros eh, empezamos a desarrollar el marco teórico y posteriormente todo lo que hemos comentado acerca del el desarrollo operativo de la encuesta, que esta llevó prácticamente este un año y medio en ser levantada y otros seis meses en todo su procesamiento análisis este y generación de resultados alguien más este, gracias Sí, Mafer. Eh, nada más quería hacerte una pregunta que ahorita no me quedó claro cuál era la postura del instituto, acerca la, de la distribución de los datos. Entiendo que están los reportes, pero en su momento se había hablado de que bajo ciertas circunstancias, no solamente los reportes, sino las bases de datos podían ponerse a, a disposición, digamos, de los investigadores especializados para que fueran mucho más allá. Porque se, así como se pueden conocer las respuestas por edad o por género. También se pueden conocer las respuestas por condición laboral, ¿no? O por actitud hacia la vida y se pueden relacionar con su actitud hacia la política, etcétera, ¿no? O sea, hay esas posibilidades si se tiene acceso a la base de datos, ¿no? Sí. De una vez, digo, no quiero comprometer a Héctor, ni a sus estudiantes, ni al Instituto de Investigaciones Sociales, pero pues me parece que es el. El entorno natural en donde deberían depositarse estas bases de datos, eh, porque también se les tiene que dar buen uso, ¿no? También tiene que ser. Por eso, para ya tener todas las bases de datos extendidas, pues sí se requiere un, un procedimiento formal en donde el instituto lo solicite al Instituto de la Juventud de manera formal, o en los próximos 10 días, por favor, <laughs> para que se les envíe. Pero es, efectivamente, en Internet está toda esta muestra y se va a subir por delegación. Lo que sí no son todas las bases de datos, porque ahí sí corremos el riesgo de que se haga muy mal uso de ellas, ¿no? O que, miren, hoy en día, pues cualquier persona puede decir, oye, yo te vendo un estudio y aquí están los resultados, ¿no? Entonces, se tiene que, o sea, básicamente con fines académicos, ¿no? Entonces, ese va a ser... Por lo demás, los resultados van a estar en nuestra página, en versión PDF, que son estos resultados, que son públicos y esta es una versión ejecutiva, ¿no? Por la ponencia que nos acaban de brindar, eh, tengo una duda en particular. Hicieron alguna correlación con eh, digamos, los jóvenes con su trabajo el entretenimiento o el estudio, si en, digamos, en este, eh, las gráficas, de hecho ya lo descargué en, en mi celular para checarlo, si ¿se hicieron, ¿se hicieron alguna correlación con estos factores, eh, tal vez un poco externos, ¿no? porque indudablemente afectan al desarrollo de los jóvenes, en este caso, en la forma en, en el sector laboral, ¿no? Cómo los afecta, en cuanto a la educación, que no tienen posibilidad tal vez a acceso a a niveles, bueno, a educación superior y en el caso del entretenimiento, ¿no? Porque es muy diferente los jóvenes que que digamos se divierten en Iztapalapa, no sé, por ejemplo, a los que viven en en el centro o en Coyoacán o Tlalpan, ¿no? Sus, sus digamos sus dinámicas son totalmente diferentes y y lo solicito por por la puntualización de esta parte de, de estudiar a los jóvenes, en particular en en la parte emocional, ¿no? Porque es muy complicado eh, hacer un análisis de la felicidad o la tristeza. ¿no? Es, ha habido muy pocos eh, estudios. Muchas por, gracias por tu pregunta. Lo, mencionas algo interesantísimo. Eh, ya, eh, bueno, yo creo que quedará en. es de los de los temas que respetuosamente dejo como que me parecen interesantes realizar y es por ejemplo el, un mapeo el primer mapeo es así un mapeo como tal de tendencias juveniles en la ciudad de México cuando hablamos de un mapeo entonces sí está muy orientado lo podemos hacer Héctor ¿No? aquí denme trabajo en el <laughs> en el instituto y te lo hago <laughs> mira eh, ese mapeo tendría está mucho más orientado a las formas de ser joven, a las formas de recorrer la ciudad, a los al acceso a la vida nocturna, a todo esto que en, un, en una encuesta sería una un, una forma bastante más rígida. Un, cuando hablas de un mapeo puedes ir teniendo levantamientos, incluso gente local, jóvenes mismos que de pronto puedan ir respondiendo, puedan ir vaciando ciertos datos que nos puedan dar, que puedan dar forma a la conformación de un mapeo de tendencias juveniles. Ahí entran mucho en las formas de, las formas recreativas. Eh, aquí se toca un punto con las, la parte de drogas, ¿no? Muchos, pues es una encuesta, tiene este rigor, es un documento que tiene logotipos, es bastante serio. Entonces hay muchas personas y eso se entiende, es muy natural que no quieran responder o que respondan a lo que no es necesariamente real. ¿No has consumido drogas? No, no, o sí, o no sé, mejor digo que no, no voy a decir que mi papá se entere. Es decir, pero cuando hablamos de un mapeo hecho entre pares, que aquí fue levantada por jóvenes, pero el cuestionario en sí no fue realizado por jóvenes. Entonces... Eh, pero un mapeo sí nos va a permitir llegar a todo esto. Ahora, aquí sí hay puntos en la, en la interpretación de los datos que pudieran hacer a futuro Olin o el Instituto de Investigaciones Sociales o I, el Instituto y el ID, IEDF. Sí, con todas las bases que menciona Aurelio, sí se podrían eh, correlacionar ciertos datos muy importantes con consumo de drogas, por ejemplo, y situación eh, o vida sexual. Dentro de lo que aquí se cuestionó por qué no nos fuimos tanto a la educación o a la parte de ingresos, porque es a lo que preguntan cotidianamente son datos que por ahí están si bien no están actualizados que valdría la pena obviamente que el próximo gobierno a nivel nacional realice retome la encuesta nacional de juventud. Los, esos datos casi siempre los preguntan a cuánto ascienden tus ingresos, trabajas no trabajas en dónde y nosotros ya lo hemos preguntado en la, en la consulta de tendencias juveniles. Ahí las primeras preguntas sí tenían que ver mucho con trabajo. Entonces, aprovechando este nuevo instrumento, no queríamos repetir tanto las, las preguntas. Por eso nos fuimos un tanto más allá dentro de lo que una encuesta te permite, ¿no? Pero ya, ya les platicaré del mapeo, ese va a estar interesante, ¿no? A ver, Eliu, ¿qué opinas del mapeo de la ciudad? Hola, bueno, buenas tardes. Este, bueno, respecto al mapeo, eh, me, me remonté luego, luego a la recreación. ¿no? O sea, los jóvenes en, en distintas latitudes de la Ciudad de México tienen distintas formas de, de recrearse y dentro de la recreación tienen distintas formas de consumo. Y dentro del consumo hay distintos, distintas problemáticas, tanto formal e informal. ¿no? Consumo de drogas, consumo de sustancias pero también tenemos consumo de mercancías, ¿no? de, en, en la estética, ejes de socialización. Entonces, a partir de ahí, podemos sacar muchas variables, de tanto económicas, políticas, eh, sobre delictivas, pero si queremos hacer una consulta de, de, sobre las emociones, también nos tendríamos que enfocar sobre lo cultural, ¿no? y dentro de lo cultural, pues no es lo mismo las tendencias que hay dentro del centro de la ciudad a la periferia de la ciudad. ¿no? ¿Por qué? Porque son distintas formas de, de concebir la ciudad, de concebir las políticas públicas dirigidas hacia los jóvenes y que los jóvenes de qué manera aprovechan esas políticas públicas. ¿no? Si son políticas públicas a nivel local o a nivel, eh, eh, pues ahorita sería a nivel estatal. ¿no? Pero sí tendríamos que ver cómo es que conciben los jóvenes ese tipo de políticas, ¿no? porque a veces, es más, los jóvenes ni siquiera se acercan a las instituciones porque no cuentan con un tipo de identificación. Entonces, ahí sería una problemática en la cual, eh, si no tienen un tipo de identificación es porque no, se, no, no tienen una confianza hacia las instituciones. Entonces, por ahí, la confianza hacia, hacia las instituciones y las formas de recreación creo que es lo más importante. Bueno, pues muchísimas gracias. Este, damos por terminada esta sesión. Eh, démosle un aplauso a los compañeros, por favor. Gracias. Muchas gracias. Estamos a sus órdenes y esperamos que este, este material sirva para el futuro. Muy buenas tardes. Gracias.